Hoy en Yo Soy está Lady Gaga. Yo soy Lady Gaga. Don't like they do in Texas, babe. Oh, don't let them hit me, raise a baby, stay with me. Love game, intuition, play the cards with face to star. And after he's been hooked up, they don't want us on his heart. Oh, 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 oh. I get him high to show him what I got. Poker face, poker face. I wanna go within my heart, then we will be a little gimbal and it's fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rap, it isn't fun. Oh, 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 oh. I gave him heart, show him what I got. Felicitaciones a nuestros sirenos. Vamos a un corte comercial. Regresamos con la opinión de nuestro jurado sobre Lady Gaga. Ya venimos aquí en Yo Soy. Muy bien, de regreso en Yo Soy. Hasta el momento, Leonardo, Fabio, René Residente de Calle 13 y ahora Lady Gaga en personaje total. Vamos con la opinión de nuestro jurado y esa vez, por ser en inglés, vamos a pedir la opinión primero del señor Ricardo Morán. Lo escuchamos, Ricardo. No me ha gustado la presentación. Me... Es la verdad. Me ha parecido muy pobre vocalmente. Ha habido problemas de aire, de respiración, problemas de afinación, de... por momentos de no te escuchaba o no había similitud con el timbre de voz del personaje, y lo que ocurre es que ese tipo de personajes requieren pues de un entrenamiento físico y vocal muy grande para poder interpretarlos. Es casi el entrenamiento de un atleta para poder sostener esa cantidad de respiración, botar la voz, estar medianamente afinado y hacer los pasos de baile como corresponde. El baile no me ha parecido muy bueno y la actitud corporal tampoco, y la voz no la he escuchado. Sé que es difícil hacerlo, además rodeada pues de todo este elenco de extraterrestres que estaban ahí alrededor.
Tengo que felicitar a... Nunca lo hago, quiero felicitar a Naya, que es la productora de nuestro vestuario. Nayita, porque... Porque los bailarines estaban muy bien producidos. Quiero felicitarte a ti por la producción de los fuegos artificiales y todo eso. Pero la verdad creo que la presentación no ha estado buena. Muchísimas gracias, Ricardo Morán. Mari Carmen Marín, escuchamos su opinión. Como show a mí me pareció vistoso. Estuvo muy bueno esto, el fuego este que salió. Es muy vistoso como show. Pero es cierto, vocalmente no escuché a Lady Gaga. De la mitad de la canción hasta el final, sí, falta resistencia. Y eso lo vas a hacer conforme vayas ensayando todos los días y saques todas estas cosas que necesitas para complementar tu personaje. Vamos a darle, no se me desanime. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Fernando Armas, lo escuchamos. Bueno, una buena intención es la que has tenido. Yo te felicito por la producción que has hecho, has traído tus propios elementos. Y eso habla muy bien de ti, que te has preocupado, pero aquí nosotros, en mi caso, tengo que calificar la imitación, y la verdad que la imitación no ha estado al nivel. De verdad que sí, del huracán de Lady Gaga ha pasado a ser un vientecillo, simplemente.